Bueno, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. Esto es lo que diciendo un pack de 30 mods para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo, les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se valora un montón de que estén apoyando los videos con su like, compartiendo los videos con sus amigos, que ya saben que es lo principal para que el canal siga creciendo. Así que, pues nada, señores, los invito a que lo compartan con sus amigos para que más gente conozca este increíble pack de mods, al igual que también, pues, conozca el canal y se una a la familia. Así que, pues nada, señores, los invito a que lo compartan con sus mejores amigos. Y pues nada, señores, les quería comentar que, pues, este pack de 30 mods, la verdad que está súper genial. Señores, todos los mods traen textura. La verdad que están súper épicos. Mucha gente me estaba pidiendo mods con textura y pues les vengo trayendo este increíble pack de mods con textura. La verdad que están bastante genial, señores. Mucha gente me estaba comentando que pues hubiera mods con textura y hay que pues estos están mejor hechos. Y sí, o sea, cuando tú pones un mod sin textura, pues lo que hace es que se basa al Minecraft y regularmente no se modifica mucho la textura del mod. Por lo tanto, que no se puede decir que son malos, pero sí se puede decir que tienen menos diseño. El caso es que estos se ven bastante genial. La verdad que se los recomiendo. Ya saben que si quieren descargar este increíble pack, en la descripción del video les dejaré el link de descarga, pero si lo quieren descargar, señores, el pack, la verdad que está muy pero muy genial. Yo me costó un montón hacerlo. Así que pues nada, señores, también les quiero pedir que a toda esa gente que pues les gusta, pues es youtuber y todo eso, y quieren subir el pack, les pido que cuando dejen la descarga copien el link de este video y péguenlo en la descarga. Simplemente eso les pido, señores, para que la gente se pase a descargárselo por aquí. Es solamente el requisito que les pediré. Y pues nada, señores, lo que voy diciendo, pack estará en la descripción, ya les he comentado. Simplemente pues se van a ir, se lo van a descargar, se les va a descargar un archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir y van a encontrar esta increíble carpeta que les voy a enseñar en estos momentos. Así que pues nada, vamos a buscarla por acá, en es File Explorer. A ver, vamos a ver, aquí nos vamos a ir a la... aquí, y como les digo, ustedes se lo van a descargar en la descripción, se van a ir a la carpeta download y lo que van a hacer es descomprimir el archivo zip y les va a aparecer esta carpeta, señores. Como pueden ver, aquí están todos los mods que he juntado. La verdad que están súper geniales, son 34 en total, pero yo, pues, como les digo, están bastante bien. O sea, ahorita les voy a meter uno más para que sean 35, y como les digo, la verdad que está bastante bien. O sea, la verdad que están muy pero muy geniales. Ustedes pueden instalar lo que ustedes deseen y van a funcionar correctamente, ya que pues están actualizados. Al igual que también les quiero comentar que pues en la descripción les dejaré lo que dice el link del foro donde lo saqué, para si quieren pasarse y darle las gracias, pues ya saben, se los agradecería infinitamente. Así que para decirles, los mods simplemente los vamos a instalar, ya saben, el Blow Launcher, si no lo tienen, estará en la descripción para que se lo instalen. Lo que vamos a hacer para instalar un mod es bastante sencillo, señores. Nos vamos a ir a la llavecita del Blow Launcher. Aquí lo que vamos a hacer es darle una opciones de Blow Launcher. Sé que si no tienes el Blow Launcher, estará en la descripción, al igual también en el APK de Minecraft Pocket Edition actualizado y funciona correctamente. Y pues nada, señores, lo que vamos a hacer es darle aquí a opciones de Blow Launcher. Aquí lo que tenemos que darle es en paquetes de textura y vamos a seleccionar lo que dice el paquete de textura del mod que ustedes deseen. Como les digo, primero se instala el paquete de textura y después el mod para que todo funcione correctamente y que no pase ningún error. Así que pues nada, señores, vamos a instalar, no sé, vamos a instalar el de más arcos, que la verdad me encanta. Vamos a instalar, son dos flechas, vamos a instalar este y vamos a instalar, son dos texturas de este mod. La verdad que están bastante genial. Como les digo, pues regularmente... A ver, vamos a remover este. Voy a poner este, avance snowboard, que son espadas avanzadas. Y vamos a poner lo que viene siendo el mob script. Importar, almacenamiento local. Y vamos a seleccionar acá el mismo mod donde nosotros lo agarramos. Que no, acá está, está justamente al último. Y pues así, aquí lo seleccionamos. Y lo que tenemos que hacer es encenderlo, verificar que los dos, el paquete de texturas y lo que viene siendo el mod script, estén activados. Como pueden ver, aquí están encendidos. Y lo que vamos a hacer ahora es meternos en el mundo y disfrutar este increíble mod. Así es el instalamiento de cada uno de los mods. La verdad es que está muy pero muy fácil. Y pues así, se meten en el mundo y como pueden ver ya nos aparece lo que viene siendo el mod. Como pueden ver es Villovan Mod P. La verdad, muchísimas gracias por lo que viene siendo haber pues creado este increíble mod. Como les digo, todo lo que viene siendo en el foro están todos los creadores, ya que pues ahí es donde ponen todos ponen sus mods, ahí es donde los publican. Y pues yo simplemente les digo que se pasen por ahí, la verdad se los agradecía un montón que se pasaran por ahí y le dieran gracias a todos los que están ahí publicando sus mods, que la verdad están súper geniales. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos agregó. Aquí está, creo, tenemos que buscarlo ahora. A ver, creo que aquí están, como pueden ver, todas las espadas que nos agrega. Y como les digo, la verdad que está bastante genial. Ustedes ya pues se pueden agregar las espadas y tal. Y como les digo, la verdad que están muy pero muy épicas. Y bueno, pues antes de todo les quiero decir que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. Ya saben que si quieren más pack de mods, en la descripción estará lo que viene siendo el link de donde publico todo, donde de la lista de reproducción donde están todos los mods para si quieren pasarse y pues pasarse y descargar los mods que más les guste. Al igual que también si quieren más pack de mods, más pack de estos que ya los había dejado un poquito al lado, ya que pues había subido un montón de mods anteriormente,
Lo que pasa es que si quieren más mod, espero que pues me apoyen bien con su like. Y si yo veo un montón de apoyo, yo voy a traer pack de mods. Así que pero, señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyen el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima. ¡Nos vemos!